Elisa Carrillo, muy buenos días. Elisa. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo le va? ¿Qué Buen dice? Buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Escuchábamos, escúchese en algo que usted dijo y después lo analizamos. Todos los empresarios amigos de Kirchner, de Testaferro de Kirchner, estaban siendo investigados por las facturas apócrifas. ¿Qué es eso? Evasión impositiva. Lo que era gasto se tapaba con la factura, es ganancia. Toda la persecución contra Lázaro Báez, Gotti, etcétera, se cierran. Al entrar en la moratoria, zafan de todas las causas penales en trámite. Segundo, ¿cómo entran el dinero negro? ¿Cómo lo blanquean? A través del blanqueo de capitales. ¿Para comprar qué campos? Están fundiendo al campo, ahora compran campos, van a los pools de siembra. Entonces ahora Devido, dentro de 2 semanas, anuncia el plan de obras públicas con iniciativa privada. Ingresan todo el dinero negro de la corrupción, de lo que se robaron a los argentinos en los últimos años. La recesión no se soluciona, eso sí, se blanquea a los delincuentes. Lilita, cuando se escucha a sí misma a veces, ¿qué piensa? ¿Que lo ha dicho todo, que se quedó corta? No, la verdad es que ayer me preguntaban acá en Montevideo porque yo estaba tan tranquila cuando decía esas cosas. Y miren, la paz interior viene de la pelea por la verdad y la justicia. Yo sé que soy muy criticada por estas cosas, pero también sé que hemos sido una sociedad enormemente cómplice y por eso nos han robado el pasado, el presente y nos pueden robar el futuro. De modo tal de lo que tengo es una enorme tranquilidad de conciencia. Hemos presentado al juez esto. Este es el mayor castigo a los decentes de una nación y el mayor premio a los corruptos y a los evasores. Así no se sale. Esta no es la Argentina que nosotros tenemos que construir. Entonces, a veces ha habido entre nosotros, entre todos los argentinos e incluso los decentes, una cierta complicidad enorme por silencio mientras nos roban, nos garantizan impunidad para los ladrones. Es como un escepticismo colectivo, nada podemos hacer. Entonces uno sabe que tiene que hacer todo lo posible, lo demás no le pertenece. Nosotros hemos presentado al juez todas las pruebas. Incluso este señor de Austral, Lázaro Báez, este testaferro de Kirchner, ya está siendo investigado por el juzgado en Liechtenstein, por la propia UIF que ha mandado operaciones sospechosas, de modo tal que no es algo mío. Es una investigación del Estado argentino, es otra investigación en Europa, están los múltiples negocios, y la verdad es que yo ya no puedo hacer más nada. Es la justicia la que le corresponde actuar con todas las pruebas, pero la justicia argentina no actúa. Entonces la justicia, cuando no actúa la justicia, un país en realidad es preso de la impunidad. A mí ya me pasó en el 2001, ¿se acuerdan? Hicimos toda la denuncia a los bancos. Detuvieron a los ROM por asociación ilícita y por subversión económica. Pero resulta que al mes el mismo Parlamento, a instancias de Labaña, ya cuando asume Labaña y Duhalde, derogan la ley de subversión económica para hacer caer todas las causas penales contra los que habían generado ese latrocinio. Y ahora esta ley de blanqueo y esta ley de moratoria vuelve a ser una ley de impunidad para que no se puedan investigar los actos. Entonces, la verdad es que si no, como sociedad no reaccionamos, ¿quiénes van a ser nuestros hijos? ¿Cómo le enseñamos a nuestros hijos a ser decentes si los premiados son los corruptos? ¿Cómo le decimos? El otro día yo estuve en la unidad 32 de Florencio Varela, Víctor Hugo, y los chicos desde los barrotes de la cárcel, todos menores de 27 años, me gritaban: Lilita, sálvanos. Lilita Salvano. Y cuando yo vi a todos esos que son víctimas y victimarios, ¿no? Víctimas de este sistema de corrupción por la pobreza y victimarios también de la sociedad, digo, tenemos los jóvenes presos, las víctimas que se convirtieron en delincuentes de esta corrupción que es la contracara de la pobreza. Mientras los que se roban el país ocupan ministerios, presidencias, habitan en olivos. De frente a eso, uno al menos tiene que decir en nombre de millones de argentinos, hay muchísimos que al menos no queremos ser cómplices de eso. Hay algo que ocurrió en algún momento con el gobierno, porque hay mucha distancia entre las medidas que se tomaron ahora con lo que decía Kirchner cuando asumió. Una sola frase basta para entender lo que digo, Lilita. Esta frase. ¿Cuál es la frase? De Kirchner, el día que asumió. Y traje a rayas para los grandes evasores.
Bueno, la de traje a rayas para los grandes evasores era un propósito que uno aplaudía en aquel momento, pero ahora están siendo premiados. Yo como contribuyente también tengo mi cuota de fastidio, porque las personas que han cumplido, que hacen un gran esfuerzo, yo siento que la cuestión de los impuestos avanza sobre uno mucho más de lo que uno soporta, pero bueno, son las reglas de juego. Cuando de pronto aparecen con estos perdones, con que todo lo que se ha facturado trucho, todo lo que ha ocurrido hasta ahora, uno puede de alguna manera lavarlo, siente sí una cierta impotencia, le confieso. La verdad es que uno no tiene que perder, Víctor Hugo, es la capacidad de indignación. Yo creo que hemos naturalizado en la Argentina la corrupción. Hemos naturalizado la barbarie. Hemos naturalizado el latrocinio. Y cuando las sociedades pierden la capacidad, no solo hay que tener fastidio, hay que tener sana indignación. Nunca hay que dejar de indignarse frente a la corrupción. Y si uno no le bastara para indignarse, basta ir a las calles para ver los chicos pidiendo, para saber que la corrupción es la contracara de la pobreza en la Argentina. Somos uno de los países más degradados moralmente del mundo. Y tienen la excusa de la crisis internacional, en realidad, para garantizarse impunidad. Ninguna de estas medidas va a solucionar. Fíjese, por ejemplo, un productor agropecuario que está pagando el 30% de retenciones. ¿Qué piensa? 30% de retenciones para lo que producen y blanqueo para los que roban. ¿Cómo es esto? ¿En qué país vivimos? ¿Y cómo no tenemos la necesaria capacidad de indignación? Por eso a veces cuando escucho de nuevo la misma diatriba contra los que no quisimos y nunca fuimos cómplices, digo, ¿hasta qué punto como sociedad algún día vamos a seguir consintiendo este tipo de cosas? No solo hay que tener fastidio, hay que tener una enorme indignación y actuar en consecuencia. Yo recuerdo, porque si la sociedad no acompaña, yo el otro día decía en el Club del Petróleo, yo sé que muchos no se animan. Ahora, no nos culpen a los que nos animamos. Pareciera ser que los que no se animan te dicen denunciante a vos porque te animás. Al menos acompañen en silencio a los que tienen la valentía de animarse frente a todo el poder. En la obra Galileo Galilei había una parte en la que a Galileo le pedían que se calmara, y le decía, pero calmate, Galileo, y Galileo le respondía, no, indignate vos también. Como una manera de sintetizar eso que seguramente ocurre, no faltarán hasta dentro de su propio partido, porque efectivamente yo hablo con mucha gente, Lilita, la que la admira, pero la que también dice, estoy cansado, siempre denuncia, pero pasan muchas cosas que uno observa que son graves. Alguien efectivamente lo tiene que hacer. Daniel. Buen día, Elisa, ¿cómo le va? Hablábamos ayer con Moroni de la AFIP y nos relativizaba que algunas causas puedan caerse por este blanqueo. Podemos escuchar a Moroni después si querés. Cómo no. Y el tema es para que entienda bien la gente qué causas de las muy conocidas pueden caerse por este blanqueo de capitales. ¿Se cortó? ¿Lilita? Sí, estoy acá. Ah, sí. ¿Qué causas concretas de las muy conocidas por la gente pueden...? En realidad todas las causales por evasión impositiva se caen. Las de evasión se caen si se entra en la moratoria. Y Moroni no puede relativizar, porque Moroni es responsable del cambio de funcionarios decentes de la AFIP que se negaron a cerrar la investigación y por eso pusieron gente de debido. Y por eso se fue a Abad. Bueno, Abad, que hoy dice nada más y nada menos que el blanqueo es un salto al vacío porque permite blanquear dinero o bienes mal habidos sin que se investigue el origen. Abad. Anterior hombre que conducía la DGI, que fue uno de los funcionarios sin dudas más respetables de estos últimos años y que de buenas a primeras uno nunca entenderá cómo desapareció. Se peleó con Echegaray, ¿te acuerdas? A ver si se entiende. Es la pelea con Echegaray, pero básicamente es que se niega a no respaldar a los funcionarios que investigaban las facturas apócrifas. Lo que está diciendo Abad es lo que yo digo y le presenté al juez. Yo, si en dos semanas el juez no actúa, voy a la corte, porque acá tiene que haber un poder judicial. Uno puede, en un sistema republicano hay un poder judicial, el poder judicial se tiene que hacer cargo de esto. ¿Por qué tengo que ser yo siempre? ¿Por qué no hay fiscales que requieren? ¿Por qué nunca hay jueces que investiguen?